partir de este momento, usted estará bien informado con noticias locales, nacionales, internacionales, entrevistas y mucho más. Cabal FM presenta Noticias Cabal, una hora con la mejor información para todos ustedes. Esto es Noticias Cabal. Inauguramos obras por tu bienestar. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas beneficia a más de 1 millón de habitantes del centro sur y suroeste de Guayaquil. Con una inversión de casi 100 millones de dólares, este proyecto generó 4.800 nuevos empleos. Estamos en cada gota y somos EMAPAC. Junto a la Alcaldía de Guayaquil, somos la nueva ciudad. Clínica San Gabriel, la clínica de su confianza. Las 24 horas, los 7 días a la semana. Estamos ubicados en el centro sur de Guayaquil, en Guaranda 1219 y Letamendi. O comuníquese con nosotros al 241-1714, 241-3080. Cuando me siento estresada, lo primero que hago es acudir donde el doctor Emil Haddati, médico quiropráctico. Gracias. Doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Te saluda el doctor Emil Haddati, médico quiropráctico. Te puedo sanar todo tipo de dolor, migraña, lumbalgia, ciático, estrés, insomnio, espolones, juanetes. Los espero en mi consultorio, en Sauce 5, Manzana 223, Villa 11, previa cita. Y me deja papelito. Tecnicentro Autodoctor, centro de cuidado total para tu vehículo. Te ofrecemos alineación, balanceo, suspensión, freno, chequeo y diagnóstico gratis, ABC, escáner, amortiguación, limpieza de inyecciones. Ubicados en la Ciudadela Guayacanes, en Avenida Isidro Ayora, en la Manzana 57, Solar 17, Autodoctor. Fundación Maque Vencedores presenta su campaña Apadríname, ayúdalos a soñar. Y tú puedes ser parte de esta maravillosa campaña. Apadrina a un niño por 3 meses, con tan solo donar $10 mensuales. Y ayúdalos a soñar. Vamos, sé parte de sus sueños. Con tu ayuda, un niño de escasos recursos podrá acceder a una educación y alimentación adecuada. Para más información, puedes comunicarte al teléfono que ves en pantalla y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nuestros soñadores esperan por ti. Venga, venga, venga y disfruta en el centro turístico La Isla de Luis y Cleo. Comparte con tu familia, amigos o grupo favorito de un encuentro con la naturaleza. Tenemos caballos, hamacas, tarabita, ríos, lagunas, cascadas naturales, canchas deportivas y más. Solo por $5 adultos, 250 niños de 4 a 12 años y menores de 4 años gratis. Atendemos sábados, domingos y feriados. Estamos ubicados a 40 minutos de Babahoyo en la vía Mata de Cacao, Recinto Colombia Baja. Más información al WhatsApp 099-720-0893. La Isla de Luis y Cleo. ¡Disfruta naturalmente! Por música, por noticias, por deportes. Cabal FM, su alternativa digital. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, amigos de Cabal FM y su alternativa digital. A esta hora estamos iniciando su programación Noticias Cabal. Recuerde, en nuestras diferentes plataformas de seguirnos, en nuestra fanpage somos Radio Cabales FM. En nuestra cuenta de perfil somos Noticias Cabal. En nuestra cuenta de YouTube somos Cabal TV. Y por supuesto, en nuestra cuenta de Twitter somos Cabal FM. Igual en nuestra cuenta de Instagram, Cabal FM. Y al mundo entero, por supuesto, en nuestra página web, cabalfm.com. También me pueden encontrar en mi cuenta de Facebook, en mi cuenta de Twitter, en mi cuenta de Instagram. Yo soy Carlos Vázquez Ayara, con mucho gusto. A esta hora estamos iniciando nuestra programación, por supuesto, por Cabal FM, su alternativa digital. Estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar con noticias
relacionadas con de última hora, que tiene que ver con la presidencia pro ponter, ¿verdad?, del presidente de la República, que entregó en Lima, Perú, la presidencia de la Corporación Andina, por supuesto, ese organismo que fue creado para defender a los países andinos, donde está Colombia, donde está Ecuador, donde está Perú y donde está Bolivia. La presidencia fue entregada por el presidente de la República en un acto que se dio en Lima, Perú. Vamos al detalle, por supuesto, mi querido productor, vamos al enlace de lo que fue la entrega, ¿verdad?, el traspaso de la presidencia pro Tumper, ¿verdad?, de Ecuador hacia Perú. Aquí está el detalle por Cabal FM, su alternativa digital. Le damos tiempo, productor, no hay problema, le damos todo el tiempo del caso para que ustedes me preparen ese material con las expresiones del presidente de la República, ¿verdad? Ayer le mandamos ese material, mi querido productor, hoy también lo hicimos, por supuesto, hoy lo hicimos, ayer también lo hicimos, con todo ese detalle del arranque de lo que fue esta cobertura informativa con la llegada del presidente de la República a tierras peruanas, mi querido productor. Así que vamos a dar el tiempo del caso, ¿no? Por supuesto, vamos a dar el tiempo del caso. Mientras tanto, vamos a leer un par de mensajes de última hora. Dice urgente, está en un portal llamado Ecuador Chequea. Ecuador Chequea dice lo siguiente: el asambleísta Fernando Villavicencio advierte que en las próximas horas verán información precisa de algunos candidatos alcaldes de frontera vinculados a los tiguerones y otras bandas. Y yo siempre hablo con pruebas, si no pregúntenle al expresidente Rafael Correa. Esta noticia fue publicada exactamente hace un par de horas en la cuenta de este portal Ecuador Chequea, y que, repito, dice textualmente lo siguiente: el asambleísta Fernando Villavicencio advierte en las próximas días o próximas horas verán información precisa de algunos candidatos alcaldes de frontera vinculados a los tiguerones y otras bandas. Yo siempre hablo con pruebas, si no pregúntenle al expresidente Rafael Correa. Lo ha dicho hace poco el asambleísta Fernando Villavicencio al portal En Referencia. Marcamos la hora, 15:38 minutos, a través de Noticias Cabal, su alternativa digital. Vamos a ver si tenemos el detalle informativo, por supuesto, aquí a través de Cabal FM, su alternativa digital. Creo que nos enredamos o nos confundimos, mi querido productor. Está lista la nota con, hasta que usted la encuentre, por supuesto, la nota con el municipio de Guayaquil: 10.000 familias con desnutrición recibirán kit alimenticio a través del programa municipal. Aquí la nota, aquí la entrevista, por supuesto, las expresiones de nuestra alcaldesa a través de Cabal FM. Escuchemos, maestro, dele. Empezamos a través de convenios la compra de kits de alimentos completos con la Iglesia y las Naciones Unidas. Y empezamos a repartirlos casa por casa, al punto que al día de hoy, desde el 2020 hasta el año que viene, habremos repartido 2.400.000 kits. Ahora en septiembre empezamos la repartición, dentro de esos 2.400.000 kits, de 600.000 kits adicionales. Las familias fueron identificadas en cada sector con nuestras brigadas médicas, donde se necesitaba, por problemas de desnutrición, de discapacidad, de pobreza extrema, ¿quién necesitaba recibir los kits? Lo que presentamos el día de hoy no es solo la entrega de estos primeros 120.000 kits para 10.000 familias que han sido identificadas con desnutrición y desnutrición crónica infantil por 10 meses, cada 3 semanas, que suman 120.000 kits. Esto se suma a los 600.000 kits que van a arrancar en el mes de septiembre,
para nuevamente ir casa por casa identificando nuevamente nuevos casos de desnutrición, sino que a todo esto se suma el trabajo de todas las direcciones. Gracias, alcaldesa, de verdad, por permitir y por brindar de todo corazón para la ayuda de las mamitas que realmente necesitamos en esta situación tan difícil. Gracias, alcaldesa. Esto se trata de hacer, de que la gente coma, de que la gente todos los días tenga que comer. Muchísimas gracias. Marcamos la hora, maestro. Las 15:41 a través de Cabal FM, su alternativa digital. Ya recibimos los primeros mensajes. La familia Ventimilla nos está escribiendo. Gracias a la familia Ventimilla por estar con nosotros. Somos Cabal FM, su alternativa digital. Ya la tiene en sus manos, mi querido productor. Le damos todo el tiempo del caso. La moderna planta de tratamiento de aguas residuales, Las Esclusas, inició operaciones para beneficiar a 1 millón de habitantes del sur, suburbio y centro de Guayaquil, municipio, y EMAPAT construyen la nueva ciudad. Gracias al detalle, por supuesto, aquí. Gracias también a la familia Rocafuerte, ¿verdad?, que nos escribe desde el Cantón Daule. Gracias a la familia Rocafuerte. Gracias por estar con nosotros. No se olvide, 0969-511-072 aparece en pantalla. Repito, 0969-511-072 aparece en pantalla para que usted se conecte con nosotros, nos dé un mensaje, por supuesto, comparta la cobertura informativa nuestra y con mucho gusto aquí a través de Cabal FM, su alternativa digital. Si ya tenemos el maestro, lo alistamos. Aquí está el detalle, por supuesto, de lo que fue el traspaso. Creo que comienza en el minuto 3 o 4, mi querido productor. Lo sostenemos hasta cuando nosotros lo cortemos, no se preocupe. Habla el presidente de la República, la arranca al inicio de lo que fue la entrega simbólica, por supuesto, que hizo el presidente de la República, que da el detalle de lo que ha sido la presidencia pro tempore de Ecuador a Perú. Vamos con ese detalle, maestro. Bolivia, Colombia, Perú. Señores, comercio de las delegaciones. Señor secretario de la CAM, funcionarios de la CAM, deseo expresar mi más cordial saludo a ustedes, excelentísimos presidentes de la comunidad andina, así como cancilleres, ministros, autoridades y delegaciones presentes. Agradecemos la calidez del pueblo peruano. Nos sentimos honrados y gustosos de estar en esta hermosa ciudad de Lima. Me es grato someter a consideración de ustedes, señores presidentes, la agenda de nuestra reunión del día de hoy. Si no existiesen objeciones a la agenda, estaría aprobada, señor presidente. Bien. Este, señor presidente, quisiera darle la palabra a usted para que pueda dar su intervención formal. Queridos presidentes, queridos amigos todos, en primer lugar, como ya lo dije, gracias al presidente Pedro Castillo, a su gobierno y al pueblo peruano por su amable recibimiento en esta corta visita con ocasión de la cumbre presidencial de la comunidad andina. Es muy grato informar a tan distinguida audiencia sobre la gestión realizada por Ecuador al frente de la presidencia pro tempore de la CAM durante el último año. Y por supuesto será igualmente grato y honroso entregar este día la posta de tan importante encargo al primer mandatario del Perú, nuestro querido Pedro Castillo. Hace un año
cuando Ecuador asumió la presidencia de la comunidad, dije que la hermana Colombia nos había dejado la vara muy alta en cuanto a su gestión en diversos temas, como en efecto ocurrió. Y también dije que trataríamos de hacer honor al compromiso asumido por el Ecuador, poniendo siempre en primer plano el objetivo principal de la CAM. Esto es seguir promoviendo la integración e impulsando el progreso y desarrollo de nuestros pueblos, con el propósito de reducir desigualdades sociales y económicas, bajar los niveles de pobreza y crear mejores condiciones de vida para millones de personas. Puedo decirles, colegas presidentes y distinguidas autoridades, que hemos avanzado en esa dirección. Con estas consideraciones introductorias, le pido al canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín que proceda a dar lectura al informe técnico que resume los logros principales de este año de ejercicio de la presidencia pro tempore a cargo del Ecuador. Tiene la palabra, señor canciller. Gracias, presidente. Con su venia, señores jefes de Estado, miembros de delegación, antes de dar lectura al informe, pasará los mayores frutos de este arduo año de trabajo y que fue ya revisado en la reunión anterior. Quisiera compartir con ustedes un video que recoge un balance de lo que fue la presidencia pro tempore del Ecuador 2021-2022. Proyectamos el video, por favor. El compromiso de impulsar la integración y fomentar el bienestar de los ciudadanos de la región, el Ecuador asumió hace un año la presidencia pro tempore de la comunidad andina, periodo en el que se han consolidado importantes acciones en materia de reactivación socioeconómica, competitividad, construcción de capacidades y legitimación de derechos. Segundo Foro Internacional Afroandino. Con la participación activa de los representantes de la comunidad andina, realizamos el segundo Foro Internacional Afroandino, espacio en el que se consolidó el diálogo y la definición de políticas públicas a favor de las comunidades afrodescendientes. Comité Andino de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo. Para perfeccionar las condiciones laborales, renovamos el Instrumento Andino de Seguridad Social. Además, podemos volver a proyectar el video, por favor. Para mejorar la seguridad social y la salud en el trabajo, en el contexto de la pandemia y post-pandemia. Como Europea. Con compromiso y decisión recuperamos el diálogo entre la comunidad andina y la Unión Europea. Acción que encaminará el restablecimiento de las líneas de colaboración en temas de interés mutuo. Derechos de los pueblos indígenas. Impulsamos la creación del Comité Andino sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Con esta acción consolidaremos la coordinación y el desarrollo de políticas, estrategias y programas favorables para este grupo poblacional. Combate al Fusarium RT. Durante el año de la presidencia pro tempore del Ecuador se celebraron 327 reuniones de trabajo. Este es el micrófono de Cabal FM y su alternativa digital. Estamos viendo detalles de lo que fue el acto que se llevó a cabo en la capital peruana, la ciudad de Lima, con la entrega de nuestro país, Ecuador, a la cabeza de nuestro presidente, el señor Guillermo Lasso Mendoza, que entregó a Pedro Castillo, presidente del Perú, le hizo formal traspaso de la presidencia pro tempore de Ecuador hacia Perú de la comunidad andina. Un acto muy, muy significativo, que obviamente representa lo que ha hecho Ecuador durante un año. Lo decía en el discurso el presidente de la República,
que cuando recibió de Colombia la presidencia, la vara estaba muy alta. Lo propio dice ahora el presidente Castillo, que la vara la dejaba el presidente de Ecuador muy alta y la obligación de seguir avanzando, dar paso firme, por supuesto, hacia la consolidación de lo que significa la comunidad andina. La hora, las 3 de la tarde con 50 minutos, 3 de la tarde con 50 minutos, 51 minutos, como decía alguien, ya avanza el tiempo, por supuesto, ¿no? Usted está en la grata compañía de Cabal FM, su alternativa digital. Atención con este mensaje. 200.000 habitantes del noroeste de Guayaquil se benefician con la instalación de nuevas conexiones de alcantarillado sanitario. El municipio de Guayaquil y EMAPAT construyen la nueva ciudad. Vamos a estar pendientes en la segunda parte de nuestra programación, mi querido productor. Tenemos de invitado acá en Cabal FM la presencia del doctor Eitel Moreno Terán. Usted me dirá, ¿y quién es este caballero? Bueno, les comento que el doctor Eitel Moreno Terán fue director del Consejo de la Judicatura. Ustedes saben los momentos políticos que vive en este instante el país. Se avecina un juicio político que lo va a realizar la Asamblea Nacional a los vocales del Consejo de la Judicatura. Por eso es que hemos invitado al doctor Eitel Moreno, con quien vamos a dialogar precisamente sobre este juicio político, los pros, los contras, claro, de lo que significa esta situación que vive en este instante el Consejo de la Judicatura, con todos los dardos, con todas las municiones que se están dando en este caso, y lo estoy parodiando, por supuesto, hablando en forma de parodia de lo que significa la Asamblea Nacional. Un voto puede definir todo y las definiciones de la diferente bancada. Vamos a ir a nuestra primera pausa, mi querido productor, 15:52 minutos, y al volver regresamos, no se vayan, este es Noticias Cabal, por Cabal FM, su alternativa digital. Inauguramos obras por tu bienestar. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas beneficia a más de 1 millón de habitantes del centro sur y suroeste de Guayaquil. Con una inversión de casi 100 millones de dólares, este proyecto generó 4.800 nuevos empleos. Estamos en cada gota y somos EMAPAC. Junto a la Alcaldía de Guayaquil, somos la nueva ciudad. Clínica San Gabriel, la clínica de su confianza. Las 24 horas, los 7 días a la semana. Estamos ubicados en el centro sur de Guayaquil, en Guaranda 1219 y Letamendi. O comuníquese con nosotros al 241-1714, 241-3080. Cuando me siento estresada, lo primero que hago es acudir donde el doctor Emir Haddati, médico quiropráctico. Doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Te saluda el doctor Emir Haddati, médico quiropráctico. Te puedo sanar todo tipo de dolor, migraña, lumbalgia, ciático, estrés, insomnio, espolones, juanetes. Los espera en mi consultorio, en Sauce 5, Manzana 223, Villa 11, previa cita. Y me deja papelito. Tecnicentro Autodoctor, centro de cuidado total para tu vehículo. Te ofrecemos alineación, balanceo, suspensión, freno, chequeo y diagnóstico gratis, ABC, escáner, amortiguación, limpieza de inyecciones. Ubicados en la Ciudadela Guayacanes, en Avenida Isidro Ayora, en la Manzana 57, Solar 17, Autodoctor. Fundación Maque Vencedores presenta su campaña Apadríname, ayúdalos a soñar. Y tú puedes ser parte de esta maravillosa campaña. Apadrina a un niño por 3 meses, con tan solo donar $10 mensuales. Y ayúdalos a soñar. Vamos, sé parte de sus sueños. Con tu ayuda, un niño de escasos recursos podrá acceder a una educación y alimentación adecuada. Para más información, puedes comunicarte al teléfono que ves en pantalla y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nuestros soñadores esperan por ti. Venga.
Venga y disfruta en el centro turístico La Isla de Luis y Cleo. Comparte con tu familia, amigos o grupo favorito de un encuentro con la naturaleza. Tenemos caballos, hamacas, tarabita, ríos, lagunas, cascadas naturales, canchas deportivas y más. Solo por $5 adultos, 250 niños de 4 a 12 años y menores de 4 años gratis. Atendemos sábados, domingos y feriados. Estamos ubicados a 40 minutos de Babahoyo en la vía Mata de Cacao, Recinto Colombia Baja. Más información al WhatsApp 099-720-0893. La Isla de Luis y Cleo. Disfruta naturalmente. Por música, por noticias, por deportes. Cabal FM, su alternativa digital. Marcamos la hora, las 15:56. Faltan 4 minutos para las 4:00 p.m. o para las 16:00, como acostumbramos acá en nuestro país. En cuestión de minutos, ya va a unirse a esta plataforma digital de Cabal FM, repito, el doctor Eitel Moreno, ex director del Consejo de la Judicatura, para hablar de un juicio, ¿verdad?, de los vocales del Consejo de la Judicatura. Recordemos que la Asamblea, en su sesión 795, que se cumplió en forma telemática el domingo 28 de agosto, ¿verdad?, aprobó el llamado a juicio político. ¿Quiénes integran el Consejo de la Judicatura? Está su presidente, el señor Fausto Murillo, y los vocales Juan José Murillo y Ruth Barreno. Se incorpora al juicio político también, porque fue llamado, la expresidenta María del Carmen Maldonado, ¿verdad?, ex titular del organismo, que enfrentarán un juicio político en el Pleno de la Asamblea por supuesto incumplimiento de funciones. Aquí llaman los asambleístas cumplimiento, incumplimiento de funciones, que es la acusación en firme que le han hecho a los vocales del Consejo de la Judicatura. La moción, recordemos, fue presentada por el correísta con el auspicio del Partido Social Cristiano. Necesita 70 votos para ser aprobada, pero alcanzó 87 a favor, con el apoyo de los legisladores independientes y algunos de Pachacuti. 49 asambleístas del oficialismo y de la izquierda democrática se abstuvieron. Una eventual censura y destitución de las autoridades de la judicatura dependerá de 92 votos. De acuerdo con el procedimiento parlamentario, el presidente de la legislatura, don Virgilio Saquicela, le corresponderá llamar a una nueva sesión del pleno en el plazo de 5 días. La sesión iniciará este miércoles, estamos hablando de mañana. Allí deberán presentarse las pruebas de cargo y de descargo, y después del debate se decidirá una posible censura o destitución de las autoridades de la judicatura, lo que depende de 92 voluntades. El negocio, el cabildeo, la conversación, por supuesto, está a la orden del día. Algo sin precedente en la historia parlamentaria acá en el país, porque de lo que yo recuerde, no creo, o si la memoria me falla, no creo que se haya dado, he visto ministros desfilar por juicios políticos, he visto al fiscal, he visto autoridades, pero a los miembros del Consejo de Judicatura, yo creo que es un hecho sin precedentes. El debate que se dio estuvo dominado por una docena de asambleístas del correísmo, de Pachacuti, del Partido Social Cristiano. El oficialismo y la izquierda democrática no intervinieron, tampoco los legisladores independientes. Los asambleístas Fernando Cedeño, Pamela Aguirre, Gabriela Molina, Fernando Astudillo, de la bancada de UNES, respaldaron el pedido de un cuidiario, Viviana Veloz,
de impulsar este juicio político, ¿verdad? Cedeño presentó la moción. Fue el asambleísta Cedeño que presentó la moción, y sobre esto hoy te vamos a conversar con uno de los invitados, el doctor que nos acompañará hoy, el doctor Eitel Moreno Terán, ex director del Consejo de la Judicatura. Las 4:00 de la tarde, estamos esperando la conexión para hablar algo sin precedentes que se ha dado en la historia de la legislatura. El juicio político, repito, a los cuatro vocales, estamos hablando de Fausto Murillo, estamos hablando de Juan José Morillo, estamos hablando de Ruth Barreno, y le alcanza también a la ex titular de este organismo, María del Carmen Maldonado. Las 4:01, estamos esperando la conexión, mi querido productor, el doctor que se había comprometido con nosotros, el doctor Eitel Moreno, nos dijo nuestra jefa de prensa, el doctor Moreno, que ya se estaba conectando y que en cuestión de minutos ya estaría con nosotros, ¿no? Vamos a ver si es factible. Estamos esperando la conexión. Ustedes pueden comentar, está libre nuestro automático 0969-511-07. Leo algunos mensajes que me están llegando a propósito vía WhatsApp, donde Jorge Astudillo dice, por ejemplo: lo del juicio político es crónica de una muerte anunciada. Señor Astudillo, es su comentario, se lo estoy leyendo. Vamos con otro mensaje. Alfredo Soto nos escribe y nos dice lo siguiente: en política todo es factible, señor Vázquez. Se pueden ir como se pueden quedar. Depende de la mordida. No sé a qué se refiere, señor Soto. Depende de la mordida. Vamos a parodiar un poquito. Depende de muchos factores, diría yo. Depende de muchos factores, por si acaso, ¿no? 4:02. Las 4:02. Sigo leyendo mensajes. Saludos de la familia Vega, que nos escribe desde Durán. ¿Cómo les va? Muy gentil, muy amable por estar con nosotros a esta hora, por supuesto, en Cabal FM, su alternativa digital. Repito, está libre nuestro automático para que usted se conecte con nosotros, escriba su mensaje al 09-0969-511-072. 0969-511-072. Con mucho gusto. Joaquín Vázquez nos escribe. ¿Cómo le va, Joaquín? Un gusto saludarlo. Alquilo balcones, señor Vázquez, para ver lo que va a ser la muerte anunciada de los miembros del Consejo de la Judicatura. Usted se está anticipando, señor Vázquez. Todo puede pasar. ¿Quién quita que haya una buena defensa, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver si ya tenemos el privilegio y el gusto. Ahí lo vemos ya en pantalla a nuestro invitado, ¿verdad? El doctor Eitel Moreno Terán, exdirector del Consejo de la Judicatura, a quien saludamos efusivamente a través de Cabal FM, su alternativa digital. Doctor, un gusto saludarlo. La pregunta de rigor, ¿nos escucha claro y fuerte? Buenas tardes. Claro y fuerte, Carlos. José Miguel, ¿verdad? También creo, ¿no? O solo Carlos. Perfecto, mi querido doctor, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. El señor José Miguel es nuestro productor, el que maneja la consola. Carlos, perdona, discúlpame la confusión, pero un gran saludo a los dos, porque de lo que conoce la ciudadanía y de lo que doy fe como seguidor de ustedes, integra un gran equipo humano y hace un gran trabajo desde esa trinchera, que ese es el concepto vivo de participación ciudadana que todos deberíamos tener. Perfecto. Se avecina un juicio político, creo que es histórico. Nunca antes en la historia de la legislatura hay un juicio político a los vocales, a Fausto Murillo, a José Murillo, a Ruth Barreno, y le alcanza a la ex titular del organismo, María del Carmen Maldonado. Su concepto, su opinión, doctor, por favor, para que nos ilustre de lo que significa este juicio político. Carlos, mire, yo creo que lo que ha dicho la Asamblea el día domingo en su sesión extraordinaria la conocemos todos. Lo que han dicho los distintos asambleístas o líderes de partidos políticos al respecto también. Yo lo que puedo hacer es compartir lo que como ciudadano y en su momento como autoridad hice, ¿verdad? Desde el interior del Consejo de Judicatura, y cumplí mi deber y responsabilidad de dejar todo en ese momento sentado por escrito.
Por ejemplo, las cosas que encontré respecto a talento humano, en el que, por ejemplo, se contrataba a un funcionario que no cumplía el perfil mínimo requerido para ese cargo, ¿verdad? ¿Qué hice? Y este examen especial incluye la designación de jueces nacionales, de jueces de corte nacional, por el periodo en el que lo solicito. Porque yo le pedí, no sé si lo ven ustedes aquí, al Contralor General del Estado, la parte final, la petición, un examen integral de la gestión de talento humano 2018 a esa fecha, a octubre del 2021, que incluye la designación de jueces de corte nacional, por ejemplo. Ojo, perdón, quiero aclarar que si bien es cierto, en la Corte Nacional hay buenos magistrados y mejores maestros y grandes juristas, debo decir que el problema no fueron ellos al momento de concursar, porque quizás hasta ahí Telmorado Terán quisiera concursar un día. El tema está en la forma de cómo el Consejo de la Judicatura llevó el proceso. Y es allí el problema, en los métodos, en los mecanismos casi discrecionales en la que el hoy presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y en su momento, que era la misma persona que lideraba la bancada que siempre en la asamblea, en el Consejo de la Judicatura, la bancada de mayoría que siempre mantuvo el control con sus votos sobre la agenda del Consejo de la Judicatura, son quienes deben de responder tanto por el examen especial solicitado sobre la gestión de talento humano, que incluye esa designación de jueces nacionales. Deben de responder también por la auditoría solicitada al Contralor General del Estado, como ustedes lo pueden ver aquí, estimado Carlos, sobre el tema de la productividad y desempeño de los agentes fiscales, y una larga lista de etcétera. ¿Por qué solicitamos? Doctor, permítame preguntarle, para que el diálogo sea fluido, de ida y vuelta, nos hace dos inquietudes que tenemos vía WhatsApp a nuestro número, pero una de ellas me parece interesante. La causal principal, señor Vázquez, nos escribe el abogado Ruilova, dice, la principal causal es el incumplimiento de funciones. ¿Qué compete este incumplimiento de funciones? Pregunta el profesional y se la traslada a usted, mi querido abogado, mi querido doctor. Si usted ve esta pequeña Biblia, que no es nada pequeña, si la ven, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Se la acerco a pantalla. Dice, se lee, informe y diagnóstico preliminar institucional, dirección general, ahí está la fecha, septiembre 10 del 2021. Yo entré al Consejo de la Judicatura sobre el 11 de agosto aproximadamente. En menos de un mes ya presentamos una radiografía integral del Consejo de la Judicatura Planta Central, Carlos, porque no podemos pretender que las direcciones provinciales funcionen como un reloj suizo si Planta Central no pone el ejemplo. Y en este diagnóstico que le acabo de decir, solo que para efectos de manipulación saco la parte que a ustedes les interesa, se determinan, entre tantas acciones, me refiero a mal accionar, y omisiones del pleno del Consejo de la Judicatura, si ven lo que usted ve aquí, estos listados. Todos estos listados son por áreas. Miren lo que dice ahí. ¿Cómo es posible que el Consejo de la Judicatura, con este pleno, después de 2 años en funciones, si el tema es incumplimiento de funciones, aquí se lo digo, pues, no tienen ni siquiera normativa para lo del banco de elegibles? No tienen reglamento interno de administración de talento humano en la función judicial. ¿Cuál era el estado cuando yo llegué? Dice, solventando las observaciones, léase, no hay instructivo para la administración de bancos elegibles. ¿Cómo es posible que no tengan un instructivo o reglamento normal o reglado el tema de bancos elegibles? Dice, mire lo que dice aquí, en proceso de elaboración, las sanciones, por ejemplo, dice, del reglamento que regula el procedimiento por el inicio de acciones de repetición en el Consejo de la Judicatura. Claro, todo el mundo quiere dejar de hacer, pero nadie quiere que se repita contra ellos. En todo caso, le puedo decir que todas estas omisiones son las que, por ejemplo, generan que en la sesión, entre tantas otras, del Pleno del Consejo de la Judicatura, la 091-2021, cuando se analizan
los casos de sanciones administrativas por actuaciones de jueces, en este caso, todas prescriban. ¿Cómo es posible que prescriban todas las acciones? Entonces las denuncias, quejas, como las quieran llamar, de los abogados, de la ciudadanía en general, sobre ciertas actuaciones, quedan en nada. ¿Acaso eso no es una burla a la ciudadanía? Y simplemente las dejan prescribir. Yo creo que la situación la ha explicado usted muy detalladamente. A mí me gusta cuando se entra en detalle y usted tiene todos los detalles, por supuesto, de incumplimiento de funciones. ¿Eso será motivo suficiente para que el Consejo sea destituido, sea reemplazado? ¿Cuál es el camino legal, doctor? Desde un punto de vista político, como funciona la Asamblea, tal postura política que también ha manejado esta mayoría del Consejo de la Judicatura, que mantuvo siempre secuestrada la presidencia formal de la doctora María Carmen Maldonado, de quien no soy amigo, pero como conozco la casa desde adentro, me solidarizo por todas las cosas que tuvo que aguantar y soportar de esta mayoría del Consejo de la Judicatura, de vocales que siempre imponían su voluntad. Por ejemplo, si no son motivos suficientes, les sigo dando más. Este informe, proceso de optimización de personal, resulta que antes la dice septiembre del 2021. Ojo, todos estos documentos están en el CJ. Este proceso de optimización de personal también entra dentro de la auditoría que solicité en septiembre del año pasado al Contralor General del Estado, porque forma parte de la gestión integral de talento humano. ¿Qué dice? Me permito leerle tres líneas. En resumen, no lo leo. Dice que antes de la optimización de personal habían, digamos, 11.447 servidores. Un día deciden que por temas económicos, etcétera, cualquier motivación que haya tenido el pleno de mayoría en ese momento, deciden separar a funcionarios, entre ellos los coordinadores de las unidades judiciales, que tanto caos generó en su momento. Bueno, al poco tiempo, cuando llego yo me doy cuenta que esa optimización no sirvió para nada, porque habían contratado, según lo dice este informe, denotando un incremento de servidores respecto al número total de servidores con lo que se cerró el año 2020. En el año 2020 se hizo la optimización, se separaron funcionarios, ¿para qué? Para sacar funcionarios administrativos y enfocarse en lo jurisdiccional, supuestamente. Pero no, se volcaron nuevamente a lo administrativo, asignaciones presupuestarias que nada tienen que ver con el acceso a la justicia, el servicio y fortalecer el sistema jurisdiccional. Y al final del día, de diciembre del 2020 a septiembre del 2021, en menos de 9 meses, no solamente que habían igualado el número de servidores con los que hicieron la optimización, lo habían incrementado, Carlos. ¿Usted puede entender eso? Por supuesto que sí lo entiendo, doctor. Por lo que usted nos detalla, y eso es preocupante, hay suficientes causales, por lo que usted nos detalla, hay suficientes causales para la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. Creo que hay suficientes causales porque detallado todo el informe, todo ese libro, me decía un amigo, se parece al libro gordo de Petete. Claro, ahí está. Tiene cualquier cantidad de información. Y eso aquí es bueno. Está. Y está el Consejo de la Judicatura. Está en poder del auditor interno del Consejo de la Judicatura. Está en poder de la Contraloría General del Estado. ¿Usted puede creer que a la semana siguiente de que yo presento el informe de Guayas y de Manabí sobre el avance de la construcción de la obra, aquí está el número de memo, el número de trámite, el número de edificio, etcétera, dirigido a todos los vocales, ¿verdad? Resulta que cuando yo voy a presentar estos informes, el señor Fausto Murillo, con nombre y apellido lo digo, en mi ausencia, incumpliendo, arrogándose funciones que no le competen, porque claro, una cosa son las funciones del vocal, los vocales en el pleno y la señora presidenta en ese momento, secuestrada por esta presidencia paralela, y otra cosa es la función del director general que tiene a cargo la administración y la gestión del Consejo de la Judicatura y representación legal de la función judicial, querido Carlos. ¿Pero qué sucede? El señor Fausto Murillo, en mi ausencia, llama a su despacho, a mi equipo. Le doy nombres, si la prensa quiere averiguarlo. David Chávez, Álvaro Rojas, Shirley Salazar,
Pamela Costa, y me falta alguno que se me olvide en este momento, porque conmigo... Ahora, si la memoria no me falla, mi querido doctor, si la memoria no me falla, la anterior presidenta del Consejo de Agricultura, ¿verdad?, del cual también es parte de este juicio, renunció porque no tenía la potestad debida. Hubo un cambio en la política para que no dependa exclusivamente del presidente, sino del pleno del Consejo de Agricultura, esas acciones que usted habla. ¿O yo estoy equivocado? Siempre dependió de la mayoría del pleno. Esa mayoría liderada por el actual presidente permanente. No soy ni amigo ni nunca conocí, tuve mayor relación con la doctora Maldonado. Y es más, nunca tuvo el atrevimiento de pedir cosas, ni de disponerle, ni dar disposiciones en mi personal. El doctor Fausto Murillo sí llamó a mi personal a decirles que si ellos permitían que yo presente estos informes por escrito, iban a dejar la institución. Y atrás de ellos inmediatamente iba a salir yo. ¿Qué dice este informe? ¿Por qué salta esto? ¿Por qué a mi escritorio, Carlos, tal como lo haría un ciudadano como usted, si le llega una planilla de pago? La ley dice que si a usted, su escritorio como director general, representante legal del Consejo de Judicatura, de la Función Judicial, le llega una planilla de pago con la firma del administrador del contrato y fiscalizador del contrato, usted simplemente tiene que pagar. Ese es su escudo. Si usted quiere, no mira a ningún lado, ni atrás, ni no averigua nada. Porque el fiscalizador y el administrador ya están firmando, porque según la ley ellos son los responsables. Pero claro, como yo ya sospechaba de muchas cosas, y de los dueños de ciertas provincias, la prensa tiene que saber quiénes son los dueños de las provincias, porque están divididas según los vocales. Es más, ni siquiera un vocal X puede visitar la provincia Y si no tiene la autorización del vocal X, dueño de la provincia Y. En ese estado estamos. Entonces, los dueños de Guayas y Manabí, entre esos Fausto Murillo, amenazan a mi personal para que no saquen los informes. Y este informe que solicité y dispuse que viajen a Manabí el director nacional administrativo y la gerente de infraestructura, estimado Carlos, viajan a Manabí y si no lo tienen, se lo va a hacer llegar en este momento digitalmente. Dice que debería haber, para mi lectura, la conclusión es clara: sanciones, terminación inmediata del contrato, multas, etcétera. Pero ¿cuál es el tema aquí de la planilla que llega a mi escritorio? Con la planilla yo pude haber pagado $1,400,000 en aires acondicionados. Las fotos que aquí están, aquí van a haber fotos. ¿Tienen fotos? ¿Tienen fotos, verdad? Ya. ¿Sí ven? Escaleras sin baldosas, puertas, etcétera, y van a ver que no hay ductos también. Lamentablemente tengo una impresión a blanco y negro, pero se lo voy a enviar todo a color a usted. ¿Qué resulta? Que cuando me llega el informe, no había pues ni luz en el edificio. Y el contrato decía que para pagar la planilla, Carlos, usted hubiera pagado una planilla que el contrato dice que para pagarla debe estar instalado, lógico, funcionando y debidamente probado. Era un edificio en obra gris. Las fotos que le acabo de enseñar, este informe, por el cual amenazaron en mi equipo en el despacho del señor Fausto Murillo, y él personalmente, no es que sus asesores, él personalmente, dicen que ni siquiera estaban los ductos completos, no había luz. Y una larga lista de etcétera, Carlos. Todo quedó documentado en el CJ, con copia del auditor interno del CJ y con copia de muchos de estos temas al mismo señor Contralor General del Estado. Pero ¿Qué va a pasar, doctor? ¿Qué puede pasar o qué va a pasar en la práctica si son destituidos los miembros del Consejo de Agricultura? ¿A quién le compete ahora asumir esos cargos? ¿A los suplentes? Mi querido Carlos, yo lo que quiero es lo siguiente. Siempre estratégicamente quiero un paso adelante. ¿Ya? Pero si entramos en los debates, empezamos a preocuparnos en estos momentos de que si va a entrar el PCC, el correísmo, si va a venir el Ku Klux Klan, si va a venir Buda, van a venir los representantes de Alá, etcétera, a sentarse en el pleno del Consejo de Judicatura, no vamos a dar los pasos que como sociedad requerimos. Esos pasos son, en toda persona, no importa si es en el sector público o privado,
debe responder por sus acciones y omisiones. Y ese es el primer escalón. No nos preocupemos por todos los peldaños que hay en la escalera. Preocupémonos por lo que hoy tenemos que resolver. Y preparémonos para el mañana. Porque la lucha por el derecho es una lucha que va a durar mientras dure el mundo. Y por eso necesitamos, cada uno desde nuestro metro cuadrado, decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer cuando corresponda. Hoy lo que corresponde es que todos estos documentos, diagnóstico, que alguien le pregunta al presidente temporal del Consejo de Judicatura por qué archivaron el diagnóstico, si ya estaba el cronograma de ejecución para que se haga y nada más. Se identificaron problemas, se diagramaron los mismos, se estableció hoja de ruta, cronogramas de ejecución, planificación, etcétera. ¿Por qué lo archivaron? Una utilidad pública que quiere que las cosas funcionen, por Dios, hace que todo esté regulado. Pero algo positivo, algo positivo debieron hacer. No solamente cosas negativas, también algo positivo debieron haber hecho. A su criterio, ¿cuáles son las cosas positivas que hicieron? Desconozco. Créame que no conozco uno. No conozco uno. No me he desayunado de ese tema todavía. Porque se archivaron que... esto. Se archivaron esto. ¿Ya? Era la hoja de ruta. Ojo, las pestañas que usted ve aquí son los informes de cada dirección nacional del Consejo de la Judicatura. Como evidentemente yo no podía, con todo el respeto, creer lo que el papel, porque el papel aguanta todo lo que el papel me decía, hicimos un cronograma de entrevistas con cada área planificada, con cada director nacional, con su equipo de trabajo, para que absuelvan las inquietudes que la Dirección General tenía sobre estos informes. Absueltas esas dudas, y cuando no nos documentaban las respuestas, suspendíamos un momento de la reunión y le decíamos, según el piso en el que estaba su oficina, bajen, suban los documentos de respaldo. Con esos documentos de respaldo es que ya nace el informe que marca la hoja de ruta, que le hicimos en sesiones de trabajo con todas las direcciones nacionales, porque nos impusimos ante eso. Y cada dirección nacional se quedó con la tarea de elaborar los documentos que cada uno tenía que hacer. El diagnóstico dice que el 95% de las cosas a ejecutar no necesitaban presupuesto, Carlos. Únicamente requerían entrega, compromiso, sacrificio, trabajo. Nada más. Yo creo que ha sido bien claro. Yo lo felicito porque usted tiene un documento que ilustra a la ciudadanía, nos ilustra a nosotros los periodistas, saber que estamos frente a un profesional que desde el principio hasta el fin conoce la problemática, conoce la solución a esa problemática, porque es muy difícil ahora alzar la mano y decir, este es el problema, si no lo vivió desde adentro. Realmente lo felicito porque la cosa está bien detallada, mi querido doctor. Ve aquí, nosotros desarrollamos el diagnóstico en base a 6 componentes, ya se los voy a indicar. En cada componente tenemos aquí, por ejemplo, dice automatización de procesos administrativos. Y en cada problema lo detallamos como diagnóstico estado situacional. Después dábamos la solución al problema. Luego indicábamos el presupuesto requerido. Usted dice ninguno, el 95% de los casos dice ninguno. Solo es cuestión de que las direcciones nacionales, lideradas por alguien y bajo una coordinación y planificación, manejado como todo proyecto, lo ejecute. Y luego, lo que dice simplemente es el responsable de esa ejecución. Aquí está. Por tratarse de un tema de información, el responsable de la dirección de TICS, de Tecnología de Información y Comunicación. Entonces, estaba ahí todo, querido Carlos. Estaba ahí todo. ¿Por qué lo archivaron? ¿Por qué archivaron? ¿Por qué no se aplicó? ¿Por qué no se lo hizo? ¿Por qué no se lo hizo? Es algo que debe responder el presidente temporal actual, Fausto Murillo, que siempre manejó la mayoría del pleno que tuvo el control del Consejo de la Judicatura en ese cuerpo colegiado, y debe responder el actual director general, además. Porque deben decir. Entonces, si no lo archivaron, si no dispusieron su archivo, sea por escrito, por verbal, por memo, como sea, deben demostrar entonces el cumplimiento de la planificación que en cronograma está en el mismo documento.
Aquí está el cronograma con cada uno de los componentes. Ahí dice: planificación de actividades o proyectos a ejecutarse por cada componente de las actividades con cada uno de los responsables. ¿Por qué no lo ejecutaron? Debe preguntar a la prensa, al señor director general actual y al señor presidente temporal actual. Doctor Eitel Moreno Terán, haciendo noticias acá en Cabal FM, su alternativa digital, lo felicito. Quienes de alguna u otra manera hemos trabajado en el sector público, sabemos lo que significa conocer el diagnóstico, conocer la problemática, conocer los problemas que pueden resolver esa problemática y la ejecución de la misma. Y usted tiene todo el detalle. Lástima que los de arriba no se dieron cuenta de que se había realizado un diagnóstico, una problemática y una solución a esa problemática. Doctor, muy gentil, muy amable por atender nuestro requerimiento. En algún momento vamos a seguir prolongando el diálogo. No sé en qué termine este juicio político. Pero cuando usted quiera, porque le cuento que aquí papeles es lo que más tengo. Muy gentil, muy amable, doctora. Bendiciones, muy buena tarde. Éxito siempre. Gracias que sí. Las 4 de la tarde con 26 minutos. Vamos a una pausa, maestro. Antes de cerrar nuestra programación, vamos a la pausa. Ya venimos, ya regresamos. Pausa, maestro, ya venimos. Inauguramos Obras por tu Bienestar. La planta de tratamiento de aguas residuales Las Esclusas beneficia a más de 1 millón de habitantes del centro sur y suroeste de Guayaquil. Con una inversión de casi 100 millones de dólares, este proyecto generó 4.800 nuevos empleos. Estamos en cada gota y somos EMAPAC. Junto a la Alcaldía de Guayaquil, somos la nueva ciudad. Clínica San Gabriel, la clínica de su confianza. Las 24 horas, los 7 días a la semana. Estamos ubicados en el centro sur de Guayaquil, en Guaranda 1219 y Letamendi. O comuníquese con nosotros al 241-1714, 241-3080. Cuando me siento estresada, lo primero que hago es acudir donde el doctor Emir Hadati, médico quiropráctico. Doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Te saluda el doctor Emir Hadati, médico quiropráctico. Te puedo sanar todo tipo de dolor, migraña, lumbalgia, ciático, estrés, insomnio, espolones, juanetes. Los espero en mi consultorio, en Sauce 5, Manzana 223, Villa 11, previa cita. Y me deja papelito. Tecnicentro Autodoctor, centro de cuidado total para tu vehículo. Te ofrecemos alineación, balanceo, suspensión, freno, chequeo diagnóstico gratis, ABC, escáner, amortiguación, limpieza de inyecciones. Ubicados en la Ciudadela Guayacanes, en Avenida Isidro Ayora, en la Manzana 57, Solar 17, Autodoctor. Fundación Más que Vencedores presenta su campaña Apadríname, ayúdalos a soñar. Y tú puedes ser parte de esta maravillosa campaña. Apadrina a un niño por 3 meses, con tan solo donar $10 mensuales. Y ayúdalos a soñar. Vamos, sé parte de sus sueños. Con tu ayuda, un niño de escasos recursos podrá acceder a una educación y alimentación adecuada. Para más información, puedes comunicarte al teléfono que ves en pantalla y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nuestros soñadores esperan por ti. Venga y disfruta en el centro turístico La Isla de Luis y Cleo. Comparte con tu familia, amigos o grupo favorito de un encuentro con la naturaleza. Tenemos caballos, hamacas, tarabita, ríos, lagunas, cascadas naturales, canchas deportivas y más. Solo por $5 adultos, 250 niños de 4 a 12 años y menores de 4 años gratis. Atendemos sábados, domingos y feriados. Estamos ubicados a 40 minutos de Babahoyo en la vía Mata de Cacao, Recinto Colombia Baja. Más información al WhatsApp 099-720-0893. La Isla de Luis y Cleo. ¡Disfruta naturalmente! Por
por música, por noticias, por deportes. Cabal FM, su alternativa digital. 4:30 p.m. 1,500,000 de habitantes del noroeste de la ciudad se benefician con la construcción de la moderna planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos. El municipio de Guayaquil y Emapac construyen la nueva ciudad. En lo que va del año han muerto 25 personas en accidentes de tránsito en la vía perimetral. Buen dato, ¿eh? Buen dato. 25 personas, con lo que ocurrió esta mañana. Una niña muy pequeña, apenas 3 años, resultó la víctima fatal en un accidente en la vía perimetral, allá por un centro comercial muy prestigioso de la ciudad de Guayaquil. Nos vamos, maestro, con la satisfacción de haberlo cumplido. Nos vemos mañana a través de Cabal FM, como decimos todos los días. Buenas tardes, Ecuador. Hemos presentado Noticias Cabal. Los esperamos en nuestra próxima edición por Cabal FM. Clínica San Gabriel, la clínica de su confianza. Las 24 horas, los 7 días a la semana. Estamos ubicados en el centro sur de Guayaquil, en Guaranda 1219 y Letamendi. O comuníquese con nosotros al 2-41-1714, 2-41-3080. Cuando me siento estresada, lo primero que hago es acudir donde el doctor Emir Hadati, médico quiropráctico. Doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Te saluda el doctor Emir Hadati, médico quiropráctico. Te puedo sanar todo tipo de dolor, migraña, lumbalgia, ciático, estrés, insomnio, espolones, guanetes. Los espero en mi consultorio, en Sauce 5, Manzana 223, Villa 11, previa cita. Y me deja papelito. Tecnicentro Autodoctor, centro de cuidado total para tu vehículo. Te ofrecemos alineación, balanceo, suspensión, freno, chequeo y diagnóstico gratis, ABC, escáner, amortiguación, limpieza de inyecciones. Ubicados en la Ciudadela Guayacanes, en Avenida Isidro Ayora, en la Manzana 57, Solar 17, Autodoctor. Fundación Más que Vencedores presenta su campaña Apadríname, ayúdalos a soñar. Y tú puedes ser parte de esta maravillosa campaña. Apadrina a un niño por 3 meses con tan solo donar $10 mensuales y ayúdalos a soñar. Vamos, sé parte de sus sueños. Con tu ayuda, un niño de escasos recursos podrá acceder a una educación y alimentación adecuada. Para más información, puedes comunicarte al teléfono que ves en pantalla y nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Nuestros soñadores esperan por ti. Venga, venga, venga y disfruta en el centro turístico La Isla de Luis y Cleo. Comparte con tu familia, amigos o grupo favorito de un encuentro con la naturaleza. Tenemos caballos, hamacas, taravita, ríos, lagunas, cascadas naturales, canchas deportivas y más. Solo por $5 adultos, 250 niños de 4 a 12 años y menores de 4 años gratis. Atendemos sábados, domingos y feriados. Estamos ubicados a 40 minutos de Babahoyo en la vía Mata de Cacao, Recinto Colombia Baja. Más información al WhatsApp 099-720-0893. La Isla de Luis y Cleo. ¡Disfruta naturalmente! Por música, por noticias, por deportes. Cabal FM, su alternativa digital.